Pues claro que sí, muchas gracias por la intro. ¿Qué tal estáis? Esta es la tela que vamos a utilizar, que he comprado en el Teddy. Parece, no sé, como es una tela así tipo antelina, que no es. Es un trozo de 50 por 70, o sea que el tamaño está muy bien, sobre todo para hacer vestidos para estas muñecas tan chiquiticas, pues viene muy bien este tamaño y a mí me gusta mucho. He comprado de estas de varios colores, porque la verdad me encantó. He cortado un rectángulo para hacer nuestra falda de 27 por 6 centímetros y medio. Si queréis que la falda sea más larga, pues esos 6 centímetros y medio se alargarían, ¿de acuerdo? Ahora, ¿veis? Voy a dividir, voy a hacer señales cada centímetro. Y podía hacerlo con la regla, pero ya que tengo mi base, que la base veis que está dividida, tiene señales, rayicas por cada centímetro, pues la voy a poner haciendo coincidir con las marcas de mi base. Y por la parte del derecho voy a ir haciendo una señal a cada centímetro. Y ya digo, si no tenéis una base de corte como esta, la hacéis con una regla y chimpún. Vale. Una vez que he señalado las rayas hecho a cada centímetro, os voy a enseñar cómo voy a ir haciendo las tablas. Aquí empiezo por la segunda marca que he hecho, ¿veis? Y la voy a llevar hacia la marca 4. ¿Veis? Lo doblo así. Y la voy a coser. Le voy a dar un puntarrajo simplemente para sujetarlas porque luego lo voy a coser a máquina. Entonces simplemente lo coso lo más arriba que pueda. Intento que sea más arriba de medio centímetro, y lo sujeto así. ¿Veis? Ahora tengo la siguiente señal que me encuentro, me salto una y me voy a la siguiente. Así. Es muy sencillo. Cada tabla está formada por 3 centímetros, ¿eh? Bueno, pues vuelvo a sujetar para que no se me vaya la tabla y sigo haciendo exactamente lo mismo. A ver que corte este hilo que me sobra. ¿Veis? Miro la siguiente línea, me salto una y me voy a la siguiente. Así. Y coso. Así voy a ir haciendo con toda la tela. Voy a ir doblando y cosiendo para sujetar la tabla. ¿Veis? Una y otra. Cada tres señales, junto las dos del extremo y me quedo con la del medio. Bueno, pues mirad, aquí al final también veis que me sobra una señal también. Bueno, pues ahora me voy a ir a la máquina de coser y voy a pasar un pespunte a medio centímetro. Ya lo he pasado. Y ahora vamos a hacerle el bajo a la falda. Para hacerle el bajo, lo que voy a hacer va a ser pasarle una costura en zigzag por todo y luego, bien, y luego voy a doblar medio centímetro hacia adentro y voy a pasarle un pespunte. Pues eso es lo que he hecho. ¿Veis cómo queda? Ya tiene mi falda el bajo hecho. Bueno, vamos a ver. Pues entonces, mirad, yo tengo dos opciones ahora. O la dejo así, tal como está, o plancho las tablas para darles más, como si dijéramos que se noten más. Para eso, ¿veis lo que he hecho? Las voy a sujetar abajo, para que al irme a la plancha queden bien colocadas, y se marque el pliegue bien.
Entonces veis, voy doblando, hago la forma de la tabla y lo mismo, sujeto con un hilo, le hago un punto, que luego voy a tener que soltar, o sea que no os ensañéis mucho cosiendo, para que luego sean fácil de coser. Doblo, veis, esto es muy sencillo. Lo he ido doblando, veis que no queda tampoco perfecto, porque no estoy, no he medido las tablas arriba y abajo como tendría que hacer en una falda más grande, Yo creo que así es más que suficiente para el efecto. Veis, ya lo he planchado, mirad qué bonita queda. Y vamos a ponerle la cinturilla. Para ello he cortado una tira de 13 por 2 centímetros y medio. Aquí la tira esta, vamos a ver, lo voy a poner derecho contra derecho. Y veis, así voy a igualarla por la parte de arriba y la voy a sujetar con alfileres. Y mientras aprovecho para deciros que yo aquí, la cinta que he usado, la tira, no era de 2 centímetros y medio, era de 2 centímetros. Y se me va a quedar algo cortilla, ahora lo veréis. Por eso yo ya os adelanto de antes, que tiene que ser de 2 centímetros y medio, que es mucho mejor. Bueno, pues ahora hay que coser por aquí. Me voy a ir por la parte de atrás para ver por dónde va la costura, porque tengo que coser por debajo de la costura para que al darle la vuelta a la tira no se vea. ¿Veis? Yo he cosido por aquí y si veis, esto tendría que ir... Bueno, aquí veis que se me ha quedado cortijana. Qué lástima, de verdad. Bueno, voy a recortar un poquillo, porque como me queda tan corta, vosotros también podéis cortarle un poquito, queda mejor. ¿Vale? Si cortamos un poco, lo que nos sobra. Así. Y ahora, ¿veis? Esto iría doblado así. Y cosido aquí detrás. Entonces a mí se me queda un poquillo justa, pero bueno. Entonces, mirad. Le he pasado un zigzag a todo lo largo y luego lo voy a doblar hacia adentro y lo voy a sujetar con alfileres. Perdonad, que me parece que voy un poco rápida, pero es que no quería que se hiciera el vídeo muy largo y a lo mejor, espero que os estéis enterando, no es muy complicado, pero bueno. Vale, pues ahora pasamos un pespunte por aquí. Ahora, por aquí y por aquí, le voy a pasar un zigzag. Y ya la voy a acabar uniendo por detrás. Voy a coser, dejándome una apertura arriba para poder entrar la falda, de unos 2 centímetros más o menos. Y coso por aquí, me dejo por arriba 2 centímetros. Ya lo he cosido. Entonces ahora tengo que doblar esto hacia adentro y coserlo para terminar mi falda. La voy a sujetar, mejor con una pinza para que lo veáis cómo queda. Y otra vez por aquí hacia adentro. Y a estas dos partes le voy a pasar un pespunte con la máquina por ahí y por aquí. Una vez que ya está, ¿veis? Ya solo me falta ponerle el corchete. Le voy a poner un corchete y un botoncito blanco, que veis ahí pequeñico, por la parte de fuera para tapar la costura del corchete, que no se ve ahí porque queda más bonito. ¿Veis? Pues ya está. Mirad cómo queda mi falda. Mi falda, ¿no? La de mi blade. Bueno, mirad. Aquí tengo otra que he hecho sin planchar las tablas. Es distinta, también queda muy bien. Esta la he hecho abierta. Simplemente veis la 1 aquí. Y estas partes de aquí las he hecho una costura hacia adentro y no lo he cosido. Pues es otra forma de hacerlo, como queráis y como más os guste, así quedan.